¿Qué onda, amigos? Pues ya llegamos al centro ecológico El Zapotal. Ahorita vamos subiendo porque según más para allá arriba vamos a encontrar unas bonitas cascadas. Desde aquí ya podemos ver unos lugares muy muy bonitos, pero más para allá arriba según hay unas cascadas muy muy chidas, así que sigamos la aventura. Amigos, este es un centro ecológico y se llama El Zapotal. Acá hay un cartel donde dice que está estrictamente prohibido tirar basura. Amigos, ya voy subiendo otro poco más y miren, encontramos estas cascaditas que ahí sí se podría meter un niño porque se ve que no pasa de un metro del agua. Y pues seguimos, vamos a subir más hasta allá arriba, miren. Hasta allá arriba a ver hasta dónde podemos subir, a ver qué encontramos. Está muy muy chido. Ay. Si ustedes son de Tuxtla o vienen a Tuxtla, la verdad que les recomiendo este lugar. Está muy cerca y además es gratis. Pues ya hemos subido otro poco y miren, encontramos otra cascadita muy muy chida. La verdad que este lugar, si estuviera en otro lugar, en otro estado, fuera un lugar hermoso, un lugar maravilloso, un lugar muy turístico. Aquí pues no se le da tanto el turismo a este lugar, pero por una parte está bien porque así no vendrían tanto turistas y no ensuciarían mucho este bonito lugar. Luego seguimos avanzando. Cada vez nos sorprendemos más, hay lugares más bonitos, cascadas más bonitas. Y justo aquí llegamos a otra, que miren, esta está chida porque se parte en dos. Oh, amigos, esto está muy chingón, la verdad. No había subido hasta aquí, ya había venido, pero no había subido hasta esta parte. Y la verdad, todo lo que me había perdido. Allá atrás, no sé si enfoque la cámara, hay unos chavos, estaban dando el 420. Y pues también para las personas que les guste dar el 420, este es un buen spot para que se vengan a dar aquí. Está muy tranquilo, muy fresco porque hay un buen de árboles y muy bonito. Ahorita seguimos avanzando, seguimos caminando aquí en este bonito sendero. Ahora, aquí hay una parte más bonita donde sí se puede nadar. Yo creo que aquí vamos a venir a nadar ahorita. Voy a seguir explorando más para allá arriba. Pero en el caso de que no encontremos otro lugar, yo creo que aquí va a ser el lugar adecuado para que vengamos a nadar. Así que sigamos explorando más allá arriba a ver qué más encontramos. Este lugar está totalmente natural, como pueden ver, no hay nada turístico. No hay personas cobrando, no hay senderos ya hechos. Y eso lo hace aún más bonito. Y ahorita, a ver cómo pasamos aquí. ¿Pasaste? Ahí viene mi carnal atrás. Amigos, seguimos subiendo y subiendo y la verdad que este lugar no para de sorprendernos, está muy muy chido. La verdad que esta parte donde ya vamos creo que casi nadie sube porque aquí sí de verdad no hay nada de basura, así como lo deberían de mantener siempre. Ay, ya me cansé. Pero miren, observen qué bonito se ve todo. Miren, allá hay otro lugar muy chido. Aquí ya no hay nada de personas, creo que nadie se atreve a seguir subiendo. Pero pues en este canal nos gusta la aventura, nos gusta la adrenalina. Y seguimos subiendo. Creo que allá termina porque ya hay unas casas. Creo que más para allá ya no se puede explorar mucho. Pero miren qué hermoso.
Amigos, ahorita ya vamos bajando nuevamente. Vamos a ir más para allá arriba en las otras pozas que se forman allá. Pero para ello ya no pudimos seguir subiendo aquí, ya que hay un puente que divide esta parte. Así que vamos a dar la vuelta y vamos a seguir la aventura a partir de ese puente que está ahí arriba. Así que ahorita les muestro cuando estemos ahí arriba. Luego ya llegamos a la parte de arriba. Nosotros quedamos de esta parte más allá abajo. Y la ventaja de este lugar es que hay donde estacionarse. Aquí hay más espacio para poner los carros y creo que ahí hay una señora que me imagino que vende algo. Aquí también se ve muy muy chido. Vamos a subir para allá arriba a ver qué encontramos. Aquí podemos encontrar lo que viene siendo un letrero de no cazar, no extraer plantas, no hacer fogatas, no talar y no tirar basura. Así que vamos a seguir la exploración más para allá arriba. Listo amigos, pues vamos a iniciar la aventura en esta nueva parte de este lugar. Vamos a subir todo para allá arriba a ver qué más encontramos. Igual aquí, como pueden ver, no hay nada de personas. Como les digo, este lugar no es turístico, pero sí está muy bonito como para ser un lugar muy muy turístico. Y pues ahorita seguimos, les sigo grabando a ver qué más encontramos allá arriba. Miren amigos, ya encontramos otra bonita poza. Aquí creo que también está muy chido para que empecemos a nadar. Miren, el color del agua es como dando a turquesa y está muy muy limpia. Los árboles muy grandes, muy bonitos, toda la vegetación muy chida. Ojalá no haya animales peligrosos sueltos, porque esta zona parece que estuviéramos en la pura selva. No hay nada, nada, nada de casas, de personas ni nada. Seguimos subiendo y allá atrás encontramos nuevamente otros chavos que andaban dando el 420. La verdad que este lugar, como les digo, está muy bonito y para las personas que les gusta fumar, pues este lugar está muy tranquilo, muy pacífico para que se den el 420. Y pues ahorita, a su mecha, este lugar está interminable. Seguimos avanzando y avanzando y la verdad que no encontramos fin. Wow amigos, miren qué hermoso lugar encontramos hasta acá arriba. Miren cómo se hace varias cascadas bien bonitas. Pero aquí ya dice prohibido el paso. Aquí ya no se va a poder pasar porque ya está todo enmayado. Pero la verdad, miren qué lugar tan bonito nos regala esta parte que llegamos hasta arriba. Antes que viniera, de hecho, varios amigos me dijeron que este lugar estaba protegido, que estaba cerrado y que no se podía entrar, ya que es una, creo que una reserva ecológica protegida. Pero yo creo que ellos se referían a partir de esa parte, porque ahí dice prohibido el paso. Más allá no había letreros, ni siquiera estaba enmayado, pero ahí ya está enmayado, así que yo creo que ahí para adelante es donde ya no se puede cruzar. Pero la verdad que no sé qué haya más allá, pero con esto que vimos yo creo que es más que suficiente para disfrutar de este bonito lugar, de esta bonita naturaleza. Ahorita pues ya subimos hasta la parte de arriba y pues vamos a ir a nadar a una parte que vimos allá arriba, allá abajo, que les mencioné que estaba muy chida. Y pues al parecer iba a llover porque estaba nublado, pero ya está saliendo el sol, así que va a estar chido para nadar un rato. Ahorita les hago unas escenas de ahí. Ahorita me voy a
meter al agua a ver qué tal. Está muy rica porque ya me metí, está un poco templada. Y pues está como de 1.5 metros más o menos. Pues ahorita ya nos encontramos a este señor, estábamos nadando un rato y este señor dice que aquí vive, que aquí es su casa, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Jonan el Bárbaro. ¿Usted vive aquí? Nativo aquí en la cueva de Cerro Hueco, de antes que era el penal, hasta la reserva ecológica que es Zapotal aquí. ¿Dónde? Paseo del Bosque. Paseo del Bosque. Y aquí fue el acantilado, lo que se pide en el museo. De la alberca desde la cueva. Ajá. Aquí estoy presente desde hace más de 10 años. Más, estoy hablando más todavía porque aquí es más de 20 años. ¿Qué vive aquí? Ahorita ya visto normal porque todo el mundo me calzó. Cuando yo venía con palo de chirrullo tapando la porra. Vivía tapado así con las plantas. Con plantas. Y yo vivía con pelito así de chirrullo. Ah, ya. Nos vemos hasta el próximo video, no sé cuándo, no sé dónde, hasta luego, bye.